Muchas gracias, amigo Vicente. Hablamos de ti, evidentemente, hace un par de semanas. Justifiqué la ausencia, perfectamente razonada. Y bueno, vamos a proseguir con este miniciclo que tenemos dedicado a los géneros de la pintura. Hablamos de religión el primer día. Hoy hablaremos de historia y, bueno, seguirán otros de acuerdo con el programa. Es una forma, yo creo que novedosa, de presentar una panorámica general sobre la historia, la pintura universal, destacando obras y autores, algunos de ellos ya muy conocidos por nosotros, otros nuevos, obras emblemáticas en todo caso, y también dentro de una casuística, evidentemente, muy especial. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, la pintura e historia. Oye, ¿y eso qué es? Bueno, hablar de géneros en pintura es hablar del tema, del asunto. Por lo tanto, la pintura de historia es que el asunto tratado en los cuadros, en los lienzos o tablas o lo que sea, son motivos históricos, hechos de la historia, evidentemente, más o menos fidedigna o sometida a la invención de cada artista. Por lo tanto, ahí tenemos una primera aproximación. Cuando hablamos de religión, dijimos que era prácticamente el único género existente en la pintura, en el románico, escasísimas excepciones en tiempo del gótico y tal, y luego en el 19 y en el 20 simplemente casi desaparece, con alguna que otra excepción. En historia casi va a suceder lo contrario. La pintura de historia no hay nada, nada es nada. En el románico, propiamente dicho, claro, hay escasos ejemplos en el gótico, muy pocos en el renacimiento, también pocos durante el barroco, y los siglos dorados de la pintura histórica son el 18 y el 19. En el 20, obviamente, desaparece, prácticamente. Pueden haber excepciones, y las hay, claro, pero esa es un poco la tónica general. Dentro de ese repaso que queremos hacer, apague la luz, por favor. Pues ahí tienen el primero de los ejemplos que les traigo aquí. Obviamente no voy a ser exhaustivo, pero he hecho una selección que creo que puede interesar a muchos de los presentes. Fecha 1420. Estamos, por lo tanto, principios del siglo XV, gótico internacional y, cómo no, como hay medios y recursos suficientes, en este caso la obra elegida es de un pintor valenciano. Para ser correcto, de un pintor de Sajonia que viene a Valencia, atraído por la llamada de esta ciudad, muy importante en esos tiempos, y que es Marzal de Sax. Marzal de Sax tiene alguna obra que podemos ver en la Catedral de Valencia, pero sobre todo tiene una obra realmente soberbia, espléndida, apabullante, diría yo, que es un retablo inmenso, el retablo de San Jorge, que por azares de la historia se encuentra hoy en el Victoria and Albert Museum de Londres. Dentro de ese retablo de San Jorge, no voy a entrar en muchos detalles, pues tabla que les he seleccionado, pues ahí tienen ustedes tabla central del retablo de San Jorge de Marzal de Sax. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque es, salvando las muchas comillas que podemos poner, es una pintura de historia. Esa pintura de historia, ¿qué relata? Relata la batalla del Puch, un hecho histórico importantísimo que había sucedido algún tiempo antes y que tuvo lugar efectivamente en el Puch de Santa María, más o menos donde hoy está el monasterio, que todos conocemos muy bien. ¿Qué se representa ahí? Pues la batalla entre los conquistadores cristianos, las fuerzas del rey Jaime I, con los musulmanes que defendían, estamos hablando de las afueras de Valencia, de hecho, defendían esta ciudad, que finalmente fue conquistada. Bueno, punto final, porque realmente el contenido histórico y el carácter más o menos fidedigno de los hechos, etcétera, tal, no nos preocupemos de eso, pero es una obra, historia, de eso no hay ninguna duda. Ven ustedes un caballo
enjaezado con las cuatro barras de la corona de Aragón y montando ese caballo el rey Jaime I. Justo detrás, verán una cruz sobre un fondo blanco, etcétera, tal, San Jorge, que acompaña al rey. Bueno, hay que decir que el rey no tomó parte en esa batalla, de modo que cuidado con las obras de historia. Y San Jorge, pueden ustedes creer lo que quieran. Entonces, bueno, pues ahí están estos dos personajes rodeados por una gran cantidad de combatientes. Una obra, en todo caso, soberbia, de una altísima calidad y, sin duda alguna, uno de los primeros cuadros de historia en ese principios del siglo XV, en lo que llamamos actualmente gótico internacional. Segunda obra que les traigo aquí. En este caso, estamos más o menos también en la primera mitad del XV. El autor es Paolo Uccello, es un autor italiano importante, con obra realmente de una muy alta calidad, y lo que aquí representamos es la Batalla de San Romano. La Batalla de San Romano es, si quieren, bueno, pues un acontecimiento histórico menor, en definitiva, pero fruto del enfrentamiento entre Florencia, por una parte, y Siena, por otra. Los visitantes de esa zona pues se acordarán muy bien de esas dos grandes ciudades, que tuvo lugar buscando precisamente la hegemonía de una u otra en lo que era territorios entonces de la Toscana. De Italia no se habla, Italia llegará mucho después, como todos saben. Esta obra se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia, y respecto a su calidad, pues quedan pocas dudas. Es una obra soberbia, espléndida, muy avanzada en su tiempo, que introduce ya algún elemento muy temprano de lo que luego cristalizará en la llegada del Renacimiento. Tercera obra que les quiero mostrar. Estamos ya a principios del XVI y es una obra realmente formidable. No sé si la he expuesto en alguna ocasión aquí, en alguna versión anterior, pero es una obra realmente importantísima desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista pictórico. Autor, un flamenco, Hans Holbein, título de la obra Los embajadores. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues esos dos personajes, vean ustedes los mil y un detalles, no puedo detenerme mucho en ello, pero evidentemente se representan a dos embajadores. Oiga, ¿y esto qué tiene de historia? Pues esto tiene de historia que el momento clave al que hace referencia esta pintura es nada más y nada menos que el estallido de lo que será más adelante la Iglesia Anglicana. Es decir, estamos en tiempos de Enrique VIII, que se quiere separar, ya saben la historia, con sus mujeres, Ana Bolena y todo lo que sepan, se quiere separar de lo que es la fe, la religión propiamente católica. Crea una iglesia anglicana que se desarrolla, que después se expande, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que el rey de Francia, por un lado, y el papa en Roma, por otro, envían cada uno a un embajador, que son estos dos personajes que tenemos aquí, para tratar de evitar, pues evidentemente, la separación de la Iglesia Anglicana. No entro, como es natural, en muchos más detalles, pero con lo visto, pues lo tenemos perfectamente situado. Vean ustedes el lujo de detalles sobre esa mesa, evidentemente, con una gran cantidad de cosas. Hay una simbología detrás de cada una de ellas, nada está ahí de casualidad. Vean ustedes, mucha atención, la calidad, no yo solo de los rasgos fisonómicos de estos dos hombres, sino realmente de las vestimentas de unos y otros, etcétera, realmente soberbias, de una calidad pictórica fuera de serie. Avanzamos un poco más en el siglo XVI, hacia finales, y un gran pintor, Tintoretto, estamos hablando de la escuela veneciana, Tintoretto, título de esta obra, La conquista
de Constantinopla. No entro en los precedentes, pero saben ustedes, bueno, que allí hay un imperio bizantino que luego es conquistado por los turcos, etcétera, tal, y con todos esos precedentes, pues los embates de los cruzados durante algún tiempo y de las fuerzas de Venecia por otro. Esta obra se conserva en el Palacio Ducal de Venecia. Es una obra realmente impresionante, vista con detalle. Nos podría dar aquí espacio para hablar mucho tiempo de ella, no lo voy a hacer, pero vean efectivamente, yo diría un poco idealizada la verdad, pero bueno, cómo transcurre la toma de una gran ciudad amurallada que era la Estambul, actualmente Constantinopla, en su tiempo de esta antigua, muy antigua civilización. Una obra muy interesante desde el punto de vista pictórico, el histórico es casi secundario, diría yo, es la siguiente que les he traído, que es esta obra formidable, que seguro que muchos, si no todos los presentes, sabrán adivinar su autoría, Peter Paul Rubens. Una obra soberbia, soberbia, de dibujo, de colorido, de composición. Es una obra histórica, sí, es una obra histórica, claro, con muchas licencias. Evidentemente, pues las damas que aparecen en primer término, pues eso tiene poco de historia, pero el tema principal es el desembarco de María de Médicis. La sitúan en el centro, acompañada por sus damas, séquito, etc., el desembarco de María de Médicis en Marsella, sur de Francia, para desposarse con el rey de Francia de ese momento. Ese hecho, que es un hecho histórico, Rubens lo presenta, bueno, pues muy propio de su inventiva y de su extraordinaria calidad como artista, de una forma evidentemente, bueno, pues sugerente, idealizada, fastuosa y con un enorme, enorme atractivo pictórico. Claro, si hablamos de obras de pintura de historia tempranas, nos plantamos ya en el siglo XVII, como ven, hay un número relativamente escaso antes de este tiempo, y ahí pues las cosas empiezan a estar cada vez más claras. Claro, si hablamos de pintura de historia del XVII, primero, hay muchos más ejemplos, y segundo, hay obras de una calidad verdaderamente excepcional. Yo he tenido que seleccionar, y naturalmente me he quedado con esta, muy conocida obra por todos los presentes, de nuestro Diego Velázquez, La rendición de Breda. Es un arquetipo de cuadro de historia sin paliativos, porque reproduce de una forma realmente muy minuciosa, muy fidedigna, reproduce un hecho histórico concreto que se había dado algunos años antes en una interminable lucha o guerra en Flandes entre España, que pertenecía, tenía la propiedad de esos territorios, y Flandes, que evidentemente quería independizarse de esa tutela. Bueno, eso acabó en la forma que todos conocen, pero realmente esta obra es formidable. Es formidable de composición, es formidable de adecuación al tiempo, es formidable por la muy cuidada presentación de muchos detalles, hasta los más nimios. Ahí está todo, no solo el hecho histórico como sí, que es trascendente, sino algunos retratos excepcionales, como ese personaje de la izquierda que mira al espectador, esas lanzas, porque ese es el título por el que se conoce, el cuadro de las lanzas, La rendición de Breda, oficialmente, y que se encuentra, como todos ustedes saben, porque todos lo hemos admirado allí una y muchas veces, en nuestro Museo del Prado en Madrid. Para ser un poco novedosos, damos un salto, hay más obras, claro, pero no puedo ser exhaustivo, ni remotamente, y nos vamos ya al siglo XVIII y más bien hacia finales del XVIII, y para que vean un poco de todo, pues ahí va esta obra, nada que ver con la anterior en ningún sentido. Obviamente el estilo ha variado mucho,
la intención y profundidad y características del pintor también, pero de un pintor poco conocido, pero extraordinariamente interesante, en mi opinión, un pintor norteamericano, Benjamin West. Estamos hablando de 1770. ¿Esto qué es? Esto representa un hecho histórico de una forma muy fidedigna, que es la muerte del general Wolfe. Oiga, ¿y eso qué es? Hombre, allí las cosas pues tienen su historia, los americanos, corta, pero la tienen. Y entonces es una época, evidentemente, en la que hay una lucha terrible, en algunas situaciones, entre Francia e Inglaterra por la hegemonía en aquellas tierras. La hegemonía en las tierras en las que estamos, de este hecho, es el norte de los Estados Unidos o el sur del Canadá, esta es la localización, y un general, que ahí lo tienen, que muere en acción de combate en esa ocasión. Finalmente, los ingleses abandonan esas tierras que son ocupadas durante mucho tiempo por Francia, hasta que llega, evidentemente, la independencia del Canadá, de forma no necesariamente simétrica, pero sí paralela al proceso, evidentemente, de lo que es la independencia y creación de la nueva nación a la que llamamos hoy Estados Unidos. En ese finales del 19 en el que estoy, una fecha clave, fácil de recordar, 1799, con una obra de un pintor absolutamente clave de lo que es la pintura en ese tiempo. Estamos hablando del neoclasicismo, el autor por excelencia de la pintura neoclásica, maestro y orientador de lo que sería el desarrollo de la pintura neoclasicista posterior a él, y no solo eso, sino de lo que llamamos también, en cierto modo, de manera coherente con lo anterior, pero con sus rasgos propios y característicos, el academicismo. Es decir, la creación de las academias rompe con ese pasado barroco, que evidentemente resultaba ya un poco recargado, rococó en sus últimas épocas, y en este caso concreto, una obra de ese representante máximo e indiscutible en el que se inspirarán muchos pintores posteriores, que es Jacques-Louis David. Obra de David mucha y muy conocida por todos los presentes, seguro, pero esta de aquí tal vez no tanto y por eso la he seleccionado, La intervención de las Sabinas. Bueno, no les relato el proceso, las Sabinas son raptadas por los romanos, etc. Estamos hablando de un proceso en la antigüedad, obviamente pues sus maridos quieren recuperarlas, asaltan en definitiva los poblados romanos, ellos responden, no hagan mucho caso a la arquitectura que hay al fondo, que evidentemente es un poco intemporal, y bueno, y las Sabinas interceden entre sus raptores y los romanos que van a recuperarlas, evitando un derramamiento de sangre. Una obra muy interesada, bellísima, en dibujo, en composición, en dinamismo de la escena representada, etc. Una obra neoclásica en el pleno sentido de la palabra. Y muy diferente a esta, pero también de Jacques-Louis David, tiene muchísimas más, pero tengo que ser comedido en eso, esta obra formidable, muy conocida por todos ustedes, sin duda, Napoleón cruzando los Alpes. David tiene otras obras, bueno, yo recuerdo en este momento La muerte de Marat, es una obra que me parece preciosa, y tantas otras, El juramento de los Horacios, bueno, etcétera, etcétera. Pero esta me parece muy arquetípica porque David es el pintor por antonomasia de todo lo que es el Napoleón y el Primer Imperio. Aparece ahí Napoleón cruzando los Alpes, obra que, igual que la anterior, se conserva hoy, junto con otras muchas, la coronación de Napoleón, quien no la recuerda, se conserva, decía, en el Museo del Louvre de París.
¿Y qué pasa, entre tanto, en nuestro país? Bueno, pues que todos estos avances en este nuevo estilo pictórico, evidentemente el academicismo con sus altibajos y sus problemas, que los hubo, pues también se producen de una forma peculiar, además diría yo, en nuestro país. De esa primera época, estamos a principios del 19, hay una obra que quiero mostrarles, obra formidable, que es un buen ejemplo, una buena representación de esta pintura histórica por parte de José Madrazo. José Madrazo es el primer elemento de una saga de pintores con ese nombre, Madrazo, Raimundo, etcétera, tal, que básicamente destacaron en la pintura del retrato, pero José Madrazo pues era mucho más versátil en su tiempo y nos pinta esta formidable obra, Muerte de Viriato. Muerte de Viriato, u obra que estamos viendo aquí, que algunos, los que tengan buena memoria, recordarán haber visto en aquellos libros que en los años 40 o 50, en fin, o poco más, pues todavía corrían por ahí y algunos todavía conservamos, evidentemente, como obras relacionadas con la historia de España y en este caso la muerte de Viriato era un hecho sin duda tremendamente importante y singular por lo que representó. Museo del Prado. Claro, eran tiempos dominados por lo que sucedía en Francia, por Napoleón y su tremenda expansión imperial en gran parte del mundo civilizado. Y bueno, tenemos un muy buen ejemplo de eso por parte de un pintor no excesivamente conocido para el gran público, pero sin duda importante, Antoine Jean Gros. En este caso, Napoleón en Eylau, Napoleón en tierras de Rusia, entre Polonia y Rusia, para ser exactos. Evidentemente, vean, un gran paisaje nevado, la gente va muy abrigada, ha tenido lugar una batalla, el suelo está lleno de personas que han muerto de soldados en esa batalla, incendios por aquí y por allá, un clima verdaderamente hostil, y bueno, retrata y retrata con una gran fidelidad, es decir, procedente, el pintor no estaba allí, claro, ni mucho menos. Oiga, póngase así, no se mueva mientras yo pinto el cuadro. No, las cosas no son así absolutamente nunca. Pero evidentemente en muchos relatos, los pintores de historia se caracterizan, ahora vemos otros ejemplos, por una documentación verdaderamente sorprendente, diría yo, y realmente muy, muy, muy cuidadosa en la mayoría de los casos. En este caso, esa batalla de Eylau, conservado este lienzo en el Museo del Louvre. Y puestos a hablar de la historia, y de la historia inmediata a la fecha de creación de esas obras pictóricas, pues cómo no, no podemos olvidar a nuestro Francisco de Goya con este La carga de los mamelucos, o también el 2 de mayo en Madrid. Claro, Goya pintó esto, bueno, pues 10, 12 años después de sucedidos los hechos, pero evidentemente con una documentación directa, sus propios recuerdos, muchos testigos del tema. Y entonces Francisco de Goya, que era uno de nuestros grandes, grandes, grandísimos pintores, enorme en todos los sentidos, interesantísimo por mil y unas razones en las que no voy a entrar, pero he seleccionado, claro, como obra de historia emblemática, este 2 de mayo en Madrid, La carga de los mamelucos. Y en la forma en que lo estoy expresando, todos ustedes están adivinando que después del 2 viene el 3, si mi aritmética no me miente, y evidentemente llegamos a esto, que es el día siguiente de lo que hemos visto en lo anterior, y que expresa, como todos ustedes saben muy bien, los fusilamientos del 3 de mayo. 2 de mayo lo anterior, 3 de mayo es. Evidentemente, una obra y otra, soberbia. Bueno, a mí sobre todo me impresiona esta, muchísimo más que la anterior, por motivos muy fáciles de entender.
una obra terrible, de un impacto emocional sin nombre. Vean ustedes pues a estos personajes civiles, algún clérigo, vean ustedes los soldados franceses, evidentemente, la gente llorando al fondo, lo que hoy es la zona de Príncipe Pío, etcétera, tal, pues en el fondo del cuadro, de noche, esa lámpara que inunda de luz pues las cercanías del hecho, algunos fusilados ya en el suelo. Es una obra de un dramatismo realmente tremenda y es una obra 100% histórica por muchos motivos. Las obras de historia se pueden representar al día siguiente de sucedido el hecho, 10 o 12 años más tarde, o evidentemente 200 si nos apetece, siempre previa una muy, muy buena adaptación y fundamentación del tema. En un sentido muy diferente a esto, para que veamos un poco todo, una obra realmente impresionante, fantástica, la de Théodore Géricault, francés, un gran pintor francés. Su obra y sus trabajos no son demasiado conocidas, salvo esto que estamos viendo aquí, que es una obra absolutamente famosa. El nombre, La balsa de la medusa. Bueno, no entro en muchos detalles que no tienen demasiado interés. Naufraga un barco, se consiguen salvar y suben a una balsa los tripulantes y algunos más con algunas pérdidas y se pasan semanas a bordo de esa balsa. Eso es un relato, evidentemente, que se hace, que el pintor representa. Es una obra, atención a esto, que marca un hito realmente único de lo que llamamos pintura del romanticismo. No entro en más detalles del dramatismo, pero bueno, se adivina muy bien aquí. Es una obra soberbia, sin igual, en todo, en todo. En el tema, en lo que representa. Fueron salvados en última instancia, pero evidentemente con muchas pérdidas entre tanto. En un sentido muy diferente, no quisiera olvidar a un gran autor, 1824, con esta obra formidable, título de la obra Joseph Turner, La batalla de Trafalgar. Ya saben ustedes lo que es esto. Y bueno, realmente, pues España y Francia están en guerra. De hecho, Inglaterra y Francia están en guerra, evidentemente. España es aliada de los ingleses y bueno, y se produce aquí pues una batalla tremenda en Trafalgar, en nuestro Mediterráneo, con el resultado que todos ustedes saben, el almirante Nelson, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es un hecho histórico de importancia realmente capital, de un momento realmente único en lo que es la historia de Europa o incluso, si quieren, de la propia humanidad. Hecho que Turner retrata de esta manera realmente tremenda. Turner es un pintor muy peculiar en todos los sentidos. Aquí solamente se adivina un poco eso. Tonos pálidos, desvaídos, una cierta dosis de invectiva, evidentemente, pero una gran capacidad emotiva que sin duda hizo aportaciones muy importantes en lo que luego, mucho más tarde, claro, cristalizaría en el impresionismo y sus derivadas. Turner es un autor absolutamente único e irrepetible. En este caso, la obra que estamos viendo aquí se conserva en el Museo de Greenwich, en las afueras de Londres. Otra obra muy emocionante, conocidísima, esta que vemos aquí de Eugène Delacroix, Delacroix, Eugène Delacroix, que representa la libertad guiando al pueblo. Es decir, estamos en una escena asociada con la revolución, el levantamiento contra la monarquía, ya lo saben, el rey, María Antonieta y compañía, y bueno, pues los primeros hechos de esa revolución,
el pueblo de París, no solo París, pero bueno, básicamente se lanza a la calle, evidentemente, para derribar la monarquía. Grandes peleas callejeras, cañones en los bulevares parisienes, etcétera, etcétera, y finalmente la victoria de esa revolución y el periodo que seguirá, guillotina incluido y muchos efectos adicionales. Museo del Louvre, realmente espléndida obra en todos los sentidos, un verdadero icono de la historia y, en lo que estamos, de la pintura de historia que no podía faltar aquí. Mucho menos conocida la obra y el autor, Paul Delaroche. La época es la misma y simplemente se trata de que los vencedores de la toma de la Bastilla, recuerdan uno de los sucesos claves de esos primeros momentos de la Revolución, ya han tomado la Bastilla, ya han tenido lugar varios episodios por ahí, la huida y en definitiva la guillotina utilizada de una forma absolutamente liberal, y realmente bueno, pues estos vencedores de la Bastilla se plantan en las puertas del Hotel de Ville del Ayuntamiento de París y bueno, están ahí leyendo un manifiesto intentando entrar y evidentemente pues también tomar ese ayuntamiento en lo que sería un episodio más de los muchos, claro, que marcan esos primeros días de la Revolución. Obra en el Petit Palais de París, no en el Louvre, cuidado, en el Petit Palais, que tiene una pequeña colección. Muy diferente a las últimas obras que estamos viendo, ahí lo tienen, para que haya un poco de todo. ¿Es una obra histórica? Sí, es una obra histórica. En este caso, de un autor alemán, Carl Friedrich, marcando un episodio intrascendente, ni siquiera la localización está del todo clara, relacionado con la Guerra de los 30 años, que duró todo ese tiempo, que es bastante, en Europa, evidentemente, fue muy dura desde todos los puntos de vista. Se encuentra esta obra en el Museo de Düsseldorf. Obra oscura, evidentemente, un anochecer, unos cielos cargados, lluvia en la lejanía, utilización de contrastes lumínicos entre ese castillo semi en ruinas, fuertemente iluminada por un resto de sol y lo que es ya el negro de la noche, y en definitiva que nos abre la puerta, y no es la única, a una etapa de la historia de la pintura corta pero muy interesante, en mi opinión, que es el romanticismo. Es una obra arquetípicamente romántica en el pleno sentido de la palabra. Y volvamos a tierras hispanas, porque realmente en España, estamos hablando de mediados del siglo XIX, en este contexto, que más o menos he expuesto en sus grandes líneas, claro, siempre, pues en España hay un estallido de pintura histórica, yo diría como ningún otro país, porque casos aislados sí, muchos y de gran valía, pero esa generalización de la pintura histórica como un elemento clave de la pintura hispana de la época. ¿Cuál es el género predominante en la segunda mitad del XIX? Contesten, sin dudarlo, la pintura histórica. Y si quieren matizar un poco, añadan, y el retrato. El paisaje va a venir después, pero la pintura histórica juega un papel realmente trascendental. ¿Por qué motivo? Porque se valora mucho socialmente, porque realmente cuando se hace una exposición nacional o es pintura histórica o olvídese usted de las medallas, y en definitiva todos los pintores, unos más y otros menos, claro, dedican una parte de su atención a la pintura histórica. Bueno, pues vamos a ver eso en algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, Eduardo Rosales,
es otra escena icónica, diría yo, de muchos libros posteriores, la muerte y testamento, se entiende, de Isabel la Católica, obra en el Museo del Prado. Vean ustedes los mil y un detalles en los que no puedo detenerme demasiado, pero evidentemente es una obra compleja. Es una obra compleja por el dibujo, por la composición, por la luz, en definitiva. Vean la figura fuertemente iluminada de la reina en esos últimos momentos. Vean ustedes la multitud de detalles. Oiga, pues esas alfombras, esos pavimentos, esos doseles en la cama, etcétera, etcétera. Esas vestimentas, no hay una igual, claro, muy variadas, que expresan evidentemente el rango de las personas que las visten. Eduardo Rosales. Otra obra que nos recuerda, una de las que hemos visto aquí esta tarde, no tiene nada que ver, José Casado, es un pintor un poco, digamos, bueno, pues de segunda fila, es un buen pintor, cuidado, pero no tan conocido como otros que he rememorado aquí, La rendición de Bailén. ¿Y eso qué es? Pues simplemente alude a la guerra entre España y Francia, evidentemente, ejércitos o francotiradores o partidas armadas o lo que ustedes quieran, que de todo hubo. Y en este caso, una rendición de esa ciudad andaluza, Bailén, que nos recuerda inevitablemente, prácticamente, simplemente en la forma en que lo digo y poco más, no trato un paralelo, ni muchísimo menos es mi intención, con esa rendición de Breda que hemos visto antes, pero obviamente diferente, dicho eso rápidamente, añado, diferente 100% en todos los sentidos, incluido el pictórico. Una gran obra en todo caso. Claro, las cosas no quedan solo en España, se sigue produciendo pintura histórica fuera de aquí, escasa, diría yo, pero dentro de esa escasez, ¿por qué no recordarles esta? Que es una obra muy conocida de Edouard Manet, un autor muy importante. La obra es 1868, estamos hablando, por lo tanto, de los precedentes inmediatos, no es su obra más conocida, ni mucho menos la mejor, pero dentro de la pintura histórica es una obra importante. El fusilamiento de Maximiliano, ese hecho que sucede en México, ya saben, Francia ocupa aquellas tierras, envía un emperador, que es el Maximiliano en cuestión, que es el que se encuentra ahí, evidentemente, acompañado por algunos y que es fusilado por las tropas revolucionarias de aquel país. Fusilamiento de Maximiliano en el Museo de Mannheim, en Alemania. Y volvamos a España. Francisco Pradilla, obra muy conocida, supongo por todos ustedes, Doña Juana la Loca, transportando los restos de Felipe el Hermoso, su esposo, fallecido tempranamente, como saben. Bueno, hay alguna película al respecto incluso. Todos ustedes conocen muy bien el tema, una obra de un dramatismo evidentemente evidente, muy bien ambientada en todos los sentidos, con una luz absolutamente apropiada a la gravedad del tema. Doña Juana la Loca, obra que se encuentra en el Museo del Prado. Como también se encuentra en el Museo del Prado una obra muy importante, muy es muy, yo lo subrayo, que seguro que muchos de ustedes, si no todos, habrán visto y habrán admirado, porque es una obra formidable. Yo vi a verla pues hace unos pocos meses, hubo una exposición monográfica en nuestro museo, y se trajo esta obra, que es La muerte de Jaime I. Vean ustedes absolutamente la adecuación, la recreación de los mínimos detalles que aparecen ahí, que son muchos, que obviamente no enumero. Solamente un dato. Hay dos obras muy difíciles de distinguir. Hay algún pequeño detalle, pero cuesta mucho, es un buen ejercicio.
esta que les muestro en el Museo del Prado y otra prácticamente idéntica, que es la que se expuso en nuestro Museo de Valencia, que guarda la Diputación Provincial de Valencia. Obra de nuestro Ignacio Pinazo, que tiene algunas más obras históricas, aparte de su producción más personal y característica. Seguro que todos ustedes han visto muchas veces y recuerdan muy bien esta obra de Francisco Pradilla, La rendición de Granada. También en nuestros libros de primaria o de bachillerato, pues teníamos algunas imágenes de esto repetidas hasta la saciedad hace muchos años. Me temo que ahora no es el caso, por razones fáciles de adivinar por parte de todos y que yo pues no quiero repetir aquí. Obra importante, Rendición de Granada, de Pradilla. ¿Y por qué no? Joaquín Sorolla, nuestro Joaquín Sorolla, tiene varias, pocas, pero varias, obras de pintura histórica formidable, de las cuales me quedo con esta, con esta. La defensa del parque de artillería por parte de Daoiz y Velarde, una obra que se conserva en el Museo del Prado, soberbia, no me hagan describirla, la ven y la conocen todos, seguro, y que realmente añado un dato que seguro que muchos de los presentes conocen, pero déjenme hacerlo, pintada por Sorolla a los 21 años. De modo, poco más que un chiquillo, Sorolla pinta esta obra maestra de la pintura histórica. Muy diferente a Sorolla, muy es muy, y a todos los que acabamos de ver, un autor anclado en el orientalismo, en el simbolismo, una cierta recreación romántica, Lawrence Alma Tadema, Antonio y Cleopatra. Claro, se trata evidentemente de una reconstrucción, de un encuentro histórico, y de aquí que la haya traído aquí, para que vean que hay muchos temas, que no solo hablamos de batallas, y que en este caso concreto está en manos afortunadas de una colección privada. Por lo tanto, una recreación de los personajes de ese encuentro importante en una época complicada ya para Egipto y para Roma, una adecuación a lo que es el contexto geográfico de aquellas tierras muy lejanas. Hay una obra muy impresionante que finalmente no me he resistido a traer aquí, es una obra realmente emblemática y además de un paisano, Antonio Gisbert, que es un pintor alcoyano con pintura de historia formidable. Luego en su otra producción la verdad es que se queda un poco anclado, pero en todo caso esto es una obra maestra, un arquetipo de pintura histórica, el fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga. Claro, esto que estamos viendo ahí, bueno, pues nos deja, si quieren, un poco insensibles o vemos algún detalle anecdótico. No da anécdota nada. Gisbert se fue a Málaga, se pateó la playa, vio la luz, vio una serie de cosas y a partir de ahí recreó, porque esto, huelga decirlo a estas alturas, no es pintura natural, es pintura recreada. Obviamente la muerte de Jaime I fue pintada muchos siglos después de que Jaime I muriera. De modo que es pintura recreada, pero siempre con un cuidado extremado. Hablo de la buena, de la mala no vale la pena ni mencionarla. Y entonces Antonio Gisbert, en ese sentido, era sin duda alguna un maestro. Y puestos a hablar de maestros y de maestros valencianos, cómo no, ahí va otro. Antonio Muñoz de Grein, uno de nuestros grandes, grandísimos pintores, yo me temo un poco olvidado por mucha gente,
pero realmente un pintor soberbio en todos los sentidos, con una producción excepcional, con una pintura histórica, más de una de hecho, pero ahí tienen ustedes una, la conversión de Recaredo, la conversión al cristianismo, evidentemente, y ese lienzo conservado desde entonces en el Palacio del Senado. Saben que Muñoz de Grein nace en Valencia, que se va después a Málaga, que trabaja allí durante mucho tiempo y que finalmente, cuando fallece, mucha de su obra es donada al Museo Valenciano y al Museo Malagueño, donde se sigue conservando y exponiendo, evidentemente, para goce de todos nosotros. Y puestos a hablar de valencianos, pues ahí va otro más. Como ven, la muestra es amplia. También de otro alcoyano, Emilio Sala, un grandísimo pintor, tal vez el más importante de toda la escuela alcoyana de pintura, y que en este caso representa, recreándola, claro, un hecho histórico de indudable trascendencia, la expulsión de los judíos, la expulsión de los judíos. Vean ustedes los reyes católicos, el tanto monta de arriba, etcétera, tal, y bueno, y otra serie de elementos adicionales, un lienzo histórico de indudable calidad que se conserva en el Museo del Prado. Y ya muy acabando el 19, una obra de un pintor mucho menos conocido, al menos para nosotros, Jean-Baptiste de Teil, para que retomemos una época emblemática de la pintura de historia, título Viva el Emperador. Omito decirles de quién se trata, porque ya todos lo sabemos, que se encuentra lejos de aquí, en el Museo de Sydney, y que supone otra muy buena recreación, pintura, composición, dibujo, colorido, dinamismo de las actitudes de lo que es la pintura de historia, sin duda alguna un género que prácticamente, porque hay, pero es realmente muy excepcional en la pintura moderna, pero que nos ha dejado grandes obras maestras de la pintura de todos los tiempos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Don Armando García. Ha sido una clase, pues como siempre, magistral. Cuando comentó el tema que quería tratar en este ciclo, yo la verdad es que esta vez no lo había elegido, pero me pareció muy importante el coger la pintura y tratarla como él había pensado, con los géneros. ¿Por qué? Porque con los géneros nos daba la oportunidad de conocer cada género, cómo era tratado en las diferentes etapas. Y por tanto consideré que era muy interesante y la verdad es que hoy me he dado cuenta de que era así. La historia, como ha dicho, o la pintura histórica, como ha dicho el profesor, pues está de moda, también en la literatura, porque la novela de historia también está de moda. Por lo tanto, es una cosa que siempre ha existido y es una cosa que siempre está, digamos, de actualidad. Bueno, pues ahora, si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, seguro que con mucho gusto el profesor les responderá. Aquí, por favor, Tomás. Don Armando, quería felicitarle por la calidad de todo lo que nos ha presentado, por las en sí mismo las pinturas y además con la gran resolución que nos la muestra, porque se ven fenomenal. Y luego quería decirle que la batalla de Almansa, que por muchos es considerada como la Primera Guerra Mundial, porque ahí, entre comillas, porque ahí había polacos, austriacos, ingleses, franceses, portugueses, etc. Entonces, simplemente preguntarle por ese cuadro, si no lo ha considerado... El de la Batalla de Almansa. Sí. Sí, porque es un hecho efectivamente muy importante para los valencianos, sobre todo, muchísimo. Sí. Pero desde el punto de vista de calidad pictórica, es una opinión, no llega a lo que les he mostrado aquí. No, estoy de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Ese es el motivo, ¿eh? La importancia histórica, por supuesto, claro. Por supuesto. Y otra pregunta era, la primera diapositiva, la que nos ha mostrado de Marcel de Sachs, sí. Que pertenecía al Centenar de la Ploma, una cofradía, sí. lo sí. sabe, sí, sí. que estaba, su sede era donde es el teatro principal ahora. Eran 100 miembros, sí, llevaban cierto. Una pluma en el sombrero, se llamaban cierto. Así. Y bueno, por circunstancias, sí, ahora sí. nos lo ha contado, está en Londres. Pero quería decirle si conoce una réplica casi igual. La tabla central, que es la batalla del Puig, es idéntica y se encuentra en el Museo de Gérica Castellón. Sí, y sí. durante años ha sido anónimo, pero luego se ha documentado que está pintado por Berenguer Mateu. Sí. Hermano de Jaume Mateu, que está en discusión eso. Está en discusión, sí, pero sí. bueno, hermano de Jaume sí. Mateu, que es que sabe, bueno, que tenemos muchos cuadros de él en el Museo de Bellas Artes. Y era simplemente por si conocía esa versión de, sí, sí, de Gérica. Por supuesto. Y claro. es muy similar, ¿verdad?, sí. a la de Marcel de Sachs. Lo que es la tabla central. La tabla central, sí. la batalla. Sí. Porque el otro describe el martirio de San Jorge. El de Gérica, digo. La escena principal sí. es San Jorge y el dragón, lógicamente, la princesa, etcétera, tal. Sí. Y luego creo que son cuatro, las cuatro tablas laterales, sí. son escenas de la vida de San Jorge, sí. entre ellas la muerte. Incluidas el martirio. Sí, sí. Bueno, pues simplemente... Eso está atribuido durante muchísimo tiempo, hasta antes de ayer, como quien dice, al maestro de Gérica, que es como no decir nada, es un pintor anónimo, pero que se supone que trabajaba en la zona de Gérica y Segorbe. Uh-huh. Hay también atribuciones a Marcel de Sachs, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pero no tiene nada que ver, el estilo es diferente. Yo creo que puede estar influido por Marcel de Sachs, eso es lo más seguro. Eso es lo seguro. Porque claro, Marcel de Sachs tiene una obra muy interesante, si está interesada en eso, en la Catedral de Valencia y está expuesta en el museo. Hay una Virgen de la Leche espléndida de Marcel de Sachs. Ajá. Y entonces, bueno, pues es un autor importante. Ajá. Hay un trío que es Marcel de Sachs, Pere Nicolau, etcétera, tal, que marca la época de esplendor de lo que es el gótico internacional en Valencia, ¿no? Pero bueno, Marcel de Sachs tiene muchas lagunas y una de ellas es esa, sí. Sí, pues muchas gracias. A usted. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, José Manuel? Hay un pintor actualmente que es Ferrer Dalmau, que yo he visto, lógicamente, como todos, muchos cuadros, pinta con un realismo extraordinario y me gustaría que me diera la opinión que tiene de este pintor español contemporáneo, que además en el Senado creo que tiene algunos cuadros fantásticos y que pinta, pues, por ejemplo, la rendición de la batalla de Recuán, que es después sí. de las lanzas. Vamos a ver, lo conozco evidentemente, sí, ¿no? Sí, hombre. Y mucha obra de él también, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que les he dicho, y no es un eufemismo, que el principal trabajo en preparar, porque esto está preparado, ¿eh? O sea, evidentemente, y muy preparado, y si no, pues yo no vengo aquí, ¿no? Está muy preparado. Y lo que más me cuesta dentro de ese proceso de preparación, a veces incluso de meses, es seleccionar. Y entre todo esto, ¿qué obras escojo yo, no? Y entonces, bueno, intento mantener un equilibrio que me temo que es muy difícil, es una cuestión opinable en la que yo no tengo mucho más que aportar. Hombre, pues mire, yo creo que no me he dejado nada importante, pero muchas cosas han tenido que quedar fuera. ¿Por qué? Porque me ha parecido interesante dirigir una gran parte de mi mirada autores españoles e incluso a los valencianos. Quiere decir que la pintura e historia valenciana representa, oiga, no sé, pues un 20 o un 25% de la... Pues por supuesto que no, claro. Pero evidentemente pues subrayando ese aspecto, ¿no? Y entonces la obra que usted dice, que es una obra importante, que pensé en traerla aquí, pero luego bueno, me decanté por otras cuestiones, realmente esa obra es significativa y merecería estar aquí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer al profesor Don Amando su amabilidad por estar aquí con nosotros y emplazarle para la próxima cita, que será el día 14 de octubre, y en esta ocasión nos va a hablar sobre géneros de la pintura, en este caso la mitología. Seguro que lo que no tiene nada que ver con el actual, nada es nada.
pero que realmente es un género muy importante, con una época, evidentemente, que es la que es, y que tuvo una incidencia en lo que es la historia de la pintura absolutamente indiscutible, ¿no? De modo que espero que les guste. Seguro que sí. Muchísimas gracias, y a todos ustedes agradecerles el que hayan venido con nosotros. Muchas gracias y hasta una próxima sesión.